Pues mira, la verdad es que además del gran intercambio de experiencias, ¿no? Aquí estamos hablando de más de 2.600 ciudades y regiones en el mundo que venimos a intercambiar lo que estamos haciendo, de lo mucho que podemos aprender, pues de manera personal, ¿no? La posibilidad de ser representante de México, Centroamérica y el Caribe en el Rexcom, de poder tener el portafolio de biodiversidad, pues es algo que nos ha permitido desarrollar muchas iniciativas, ¿no? Como es Cities for Nature, Regions for Nature, que estamos trabajando muy fuertemente. Y bueno, el poder hacer equipo, ¿no? Con una red de ciudades donde no estás hablando solo, sino estás hablando a nombre de todos, porque todos tenemos el mismo objetivo, es algo que te fortalece, pero especialmente fortalece las políticas públicas que estamos desarrollando en Yucatán para poder hacer nuestra parte para mitigar los efectos del cambio climático.